es una película muy romántica, muy bonita, con sus puntos de comedia y de tragedia, como es la vida, ¿no? Es una historia de dos mujeres, de dos personas, pero en este caso de dos mujeres que sienten una fuerte atracción y en un tiempo muy corto se dejan llevar y esta atracción se convierte en un amor muy profundo y de una de las experiencias más bonitas. Yo creo que la experiencia más grande que han tenido en sus vidas, ¿no? Y a partir de este momento, pues, o sea, la tienen marcado, ¿no? Pues me llamó Julio y me preguntó si quería venir a un casting. Yo claramente, pues, no me esperaba esta llamada y claramente para todos los actores de este país y de fuera, es, no sé, es un sueño trabajar con Julio Medem porque todos sus personajes son muy interesantes para interpretar, son muy, tienen un conflicto, son muy profundos, muy complejos. Entonces siempre es un regalo, ¿no?, para un actor hacer un papel así. Y me mandó como 20 páginas en inglés y por la noche. Bueno. Y me dijo, bueno, podemos hacer la prueba dentro de 3 días o mañana. Y yo dije, mañana. Porque quería llegar fresca al casting. Y, no, o sea, los nervios y crean bloqueos, ¿no? Entonces no quería esperar 3 días a venir así, ¿no? Entonces cuando llegué, pues pasó algo mágico porque estuvo Julio y Elena y empezamos a hablar. Y de verdad, estuvimos hablando como una hora y media, que de repente hablamos de nuestras vidas y llegamos a un punto que realmente parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y luego Julio dijo, bueno, que hacemos la prueba, ¿no? Entonces, y hicimos estas 20 páginas del tirón. De alguna manera la cosa fluyó. Elena es una gran compañera, entonces desde el primer momento hasta el último. Y en el mismo casting me dijo que si lo quería hacer yo, pues le encantaría. Y fue, claramente yo me quedé en un estado de shock, ¿no? Y Julio con Elena saltaron de alegría y tal, porque se ve que estaban buscando desde hace tiempo la actriz. Y claramente yo cuando luego iba a casa pensaba, uff, estoy muy feliz de conocer a estas personas tan maravillosas, pero ahora hay que trabajar mucho y sabía que para mí iba a ser un reto. Es el personaje que escribe Julio, es impresionante, es muy difícil de interpretar. Trabajamos mucho en el pasado del personaje. Julio exigía que sacáramos nuestras historias, bueno, del personaje quiero decir, que nos inspiremos y que las inventemos y que creemos el personaje nosotras mismas, ¿no? Que él nos iba a guiar, pero que quien lo iba a hacer éramos nosotras. Y para mí fue un trabajo muy bonito, realmente fue muy enriquecedor este trabajo, porque también Julio pidió escribirlo y yo no tenía mucha experiencia en, no sé, me daba corte escribir hasta para Julio porque es que escribe muy bien y pienso, Julio, ¿cómo te voy a escribir a ti historias? Él dijo, no, que tú lo podrás hacer muy bien. Entonces me dio mucha confianza, mucha seguridad, entonces de alguna manera pude superar este miedo y de repente pues me inspiré y escribí muchísimo y a partir de estas escrituras pues Julio las trabajó y puso muchas cosas en el guión, que para mí es un honor claramente, y a la hora de rodar pues fue ya después de trabajar tanto el pasado, pues a la hora de rodar fue vivirlo. Fue muy intenso, el rodaje ha sido muy intenso, muy difícil, pero a la vez, pues a la vez, no sé, nuestros personajes iban abriendo su alma. Entonces, esto
pues de alguna manera me liberó. O sea, iba abriendo mi alma y Julio es psiquiatra, lo sabéis, ¿no? Es médico. Entonces, de alguna manera consigue sacar lo mejor de ti. Consigue con pocas palabras indicarte lo que quiere exactamente. Y trabajar, interpretar para él fue la mejor experiencia de mi vida profesional. Y trabajar con Elena fue fantástico porque tenía una gran compañera a mi lado que me ayudaba, que me apoyaba. La situación nos unía mucho porque no era un hombre o una mujer, ¿no? Éramos dos chicas ahí, pues haciéndolo todo con, no sé, con todas las emociones, sensaciones. Mucha responsabilidad, la marca aquí, la luz aquí, yo qué sé, el inglés y todo, todo es muy difícil, pero a la hora de la acción pues conseguíamos de, no sé, conseguíamos meternos ahí y vivirlo. Eso es porque me gusta ser actriz, porque quiero vivir muchas vidas y cuanto más difícil es mejor. Yo creo que las personas que piensan que es una película calentadura, ¿no? Como se dice, pues se equivocan mucho, porque es una historia de amor, en gran amor, ¿no? Entonces que puede pasar no solo a dos chicas, sino a cualquiera, ¿no? Y nunca sabes cuándo. Y en la vida real, pues por no sé, por límites sociales, por los tabús, por religión, educación, muchas cosas, pues muchas veces dejamos pasar la oportunidad. Y esta es la esencia de la película, ¿no? Que estas chicas, pues aunque les cueste, sobre todo a mi personaje, pues consiguen este amor tan profundo, tan bonito. Y claramente, si una persona es capaz de sentirlo, nunca pensará, nunca le parecerá esta película pues sobre sexo. Yo la vi la película como una cosa, no sé, como una cosa en el aire, como una nube, que muy ligera, muy sutil, muy, muy sensible, que si la tocas se deshace. Porque el amor, o sea, que, porque en cualquier momento de esta película se podría deshacer. O sea, estás todo el tiempo pensando que no se vaya, que a ver lo que sienten, ¿no? Entonces yo sentí esto, sentí que es una película muy ligera, muy romántica, muy, todo muy sutil, llena de sensibilidad, la película, muy bonito. No sé, me gustó mucho, a pesar de que me cuesta verme, pero pude sentir, pude emocionarme, lloré y al final pues eso fue en Málaga, ¿no? Al final pues fue un momento mágico cuando el público se levantó y nos aplaudió durante 10 o 15 minutos sin parar. Pues salía una entrevista mía en El País Dominical con Lidia Delgado, una diseñadora de moda, y salía una entrevista así, o sea, y me llamó una directora de cine, Lidia Zimmerman, que estaba buscando una chica del este para protagonizar su TV Moon. Y yo no quería ir porque ya repito y repito que soy muy pudorosa y las cámaras me dan miedo, o me daban miedo. Entonces al final pues mis amigos me empujaron para ir al casting, fui a este casting, me dieron el papel y cuando empecé a rodar me di cuenta que esta es mi pasión y que esta es la única manera para mí de ser feliz. Loving strangers, loving strangers.